Cuando hablamos en contra de ella, sabemos que es un presagio para la venida del anticristo. Están a punto de manifestarse situaciones que en la tierra, que la humanidad no lo va a aguantar. Y por eso hay un pleito que dice que en la palabra rato no aparece en la Biblia. Pero la Biblia dice, no todos dormiremos, pero sí todos seremos levantados en un abrir y cerrar de a la final trompeta. Alguien adora a papá. ¿Sabe por qué hablan del rato? Porque dice un judío, mientras estudiaba las escrituras, que lo que viene para la tierra es como cuando un tren viene sobre alguien. Si usted ve, cuando un motorista viene dando al diablo calibrando, y hay y los hijos de usted están ahí, usted le da un jalón por el brazo al hijo suyo, usted sabe que se le puede zafar, pero usted sabe que mejor jalarlo duro y no que el motorista lo extrañe. Cristo va a venir como ladrón en la noche, cuando nadie se dé cuenta, se va a llevar el pueblo, porque le queda día. Aleluya. ¿Hay alguien aquí todavía? ¿Hay alguien aquí? Y más sangre aquí más. Hay gente que no está preparada para que lo arrebaten. Pero el día del Señor vendrá. Se acerca un día, amado, sobre tierra. El impío no nos va a creer ahora. Los que entren ahora son de salvación. Porque cada día se van a añadir los que han de ser salvos. Alguien adora a Dios aquí. Despídete de mami, despídete de papi, porque nos queda mucho tiempo. Olvídate, siempre de que tú estás delta. Olvídate de que tú quieres más chicho que policía cortado. Mira, si Dios con tu familia, comparte con él. Si te da deseo de comer una pizza, agarra y cómetela, porque se acaban los días. La tierra más sana aquí en el cielo, yo no sé todavía si nos vamos a conocer o no. Pablo lo único que dijo, no lloramos como los que no tienen esperanza, pero allá hay un placer tan terrible que no hay necesidad de comer ni de dormir, ni siquiera va a haber sol ninguna. El mismo Dios será nuestro Dios. Allá las calles son tan valiosas que son como de oro y el mar es como de cristal. Allá no va a entrar ni carne ni tampoco sangre. Habrá alguien aquí todavía. Yo no sé si alguien puede adorar a papá aquí, gloria, pero hay gente que le conoce. Y muchachas que no quieren que Cristo viene, que venga, que porque no se han casado. Gente que no quiere que Cristo venga porque compraron un celular nuevo y dicen, ojalá que Cristo no venga ahora. Esa gente son de la tierra. La Biblia dice que los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en cosas del Espíritu. Por eso es que tuvo el hombre carnal preocupándose por verse bien, preocupándose por ser profesional. Pero hay gente aquí que tiene más de un año que no coge un ayuno corrido. Tienen más de un año que no se meten con Dios y no se dan cuenta que las trompetas están a punto de sonar. Y Juan vio siete ángeles con siete trompetas que se dispusieron a tocarla. ¿Hay alguien aquí todavía? Donald Trump, un buen presidente, amaba a Israel y lo estaba defendiendo. Estaba en contra del aborto, de la ideología de género, en contra del lesbianismo, del homosexualismo, pero el pueblo de Estados Unidos lo sacó porque no le agradó su actitud. La masa homosexual, la masa de los LGBT, alabanza al Señor, aunque oye bien, lo sacaron porque el presidente, amén, venía con las leyes de Dios. Y hay un problema con República Dominicana. Han tratado de meter el homosexualismo, han tratado de meter el lesbianismo, han tratado de introducir ideología de género. Satanás lo ha hecho en Colombia, Satanás lo ha hecho en Venezuela, Satanás lo ha hecho en México, ha tratado de hacerlo en República Dominicana. Mandó a Santa Marta y la paliamos, mandó a Metresiní y la paliamos, mandó a Belén el Can y la paliamos. Quiso venir él, dije, a bajar leyes en República Dominicana. El lío es que aquí hay dos cosas. La primera es que hay un puñito que le está haciendo fiel a Dios. Y mientras ese puñito de aquí, no se puede meter el diablo que quiera. Dije, a diferencia.
abierto y el diablo ha querido cerrarlo. Ese libro no lo va a cerrar ni Danilo Medina, ni Luis Abinader, ni el Papa del Diablo, ni lo va a cerrar el Anticristo. Ese libro se va a quedar abierto. Abre la boca y ahora yo no sé quién fue que lo abrió, pero el que puso ese libro abierto consagró la República Dominicana. Levanta la mano y adora. Por eso te odia el diablo, te odian los demonios, te odian los lugares. No van a cerrar el libro. Nuestra constitución debe tener a Dios en primer lugar. Alábalo. Rima de Masaya. Yo no sé lo que pasa. A mí no me gusta hablar así, sierva. Dice que la Haití por Dios son malos. Han pasado el terremoto. A mí no me gusta hablar de eso. Pero no hacía ya una coincidencia, varón. Ya una coincidencia. Esto de la frontera la hicimos nosotros. No fue el país que se dividió. Dice con el río Masacre. Eso fuimos nosotros que lo hicimos. Eso es una sola isla. Esto es un solo país. ¿Alguien lo sabe? Esto es una sola nación. Fue que nos dividimos. La raza de los haitianos y la raza de los dominicanos. Pero ¿qué es lo que pasa? Haití ha dado la espalda a Dios, Amaya. Haití ha metido el vudú como su religión oficial. Haití ha rociado la isla con sangre de animales y ha dicho: aquí gobierna el diablo. De Moya Sama, yo estaba en Haití predicando y es verdad que a mí me gusta la oración, pero yo no salgo con eso haitiano. Cuando yo llegué, que llegué temprano, esa gente duran 3 horas orando y después duran como 2 horas cantando y después otra hora más orando, y cuando me van a entregar comienza otra hora de oración, y después que yo predico yo veo que alguien habla entre él y yo no entiendo, y veo que todo el mundo se agarra de la mano y duran hasta las 4 de la mañana en una cadena de oración. Abre la boca. Yo siento a Dios aquí. Y después que duran hasta las 4 de la mañana, yo veo que se acuestan y yo digo: gloria a Dios, alabanza al Cordero. Y cuando nos acostamos como a las 5 de la mañana, oigo yo gente hablando en lengua. Cuando miro que tengo el celular, otra cadena a las 5 de la mañana. ¿Tú sabes por qué? Porque en Haití hay que ser cristiano. En Haití no vale ni que ir a predicar y acostarte sin orar. Esos son los cristianos de aquí que predican una campaña y porque Dios le usa se acuestan sin orar, confiándose en todo lo que hay. Pero Haití, Haití, aunque no ha sido destruido, porque Dios nunca en la Biblia ha destruido los justos con los pecadores, Dios siempre le advertía al pecador y le decía: vengo fuerte sobre la tierra. Y eso es lo que Dios está haciendo con los amigos hoy. Le vino a anunciar que la tierra será sacudida. Le vino a anunciar, mano más ama, que los que predican la palabra serán raptados de la tierra. ¿Sabe por qué la tierra está flotando? Y la ciencia no entiende y dice que hay un eje imaginario. ¿Sabe por qué flota? Porque la Biblia dice que la tierra está amén de pie por los justos. Y dice que Dios la tiene en sus manos por los que son justos. ¿Hay alguien aquí todavía? Lo que está pasando en Haití no es normal. Es que Dios está señalando. Y hace más de 4 años no sé qué hizo Puerto Rico, porque el avivamiento que conoció República Dominicana lo conoció por 2 puertorriqueños que entraron aquí bajo una candela que Trujillo quería matar. Y Trujillo tenía una hermana que sufría de cáncer. A Candia Sama, alabanza al Cordero. Y cuando él mandó a matar a esa gente, porque él no creía en Dios, no amaba a Dios. Cuidado, si hay un viejo de esos que son trujillitas por ahí, que me manden dos botellazos, gloria a Dios. No creía en Dios y no amaba a Dios. Y llegaron esos 2 puertorriqueños haciendo milagros, haciendo todo. Y la hermana de Trujillo muriéndose, pudriéndose con un cáncer. Uno de ellos se atrevió a decirle: tu hermana será sanada, para que tú entiendas quién es el jefe de jefe, el general de los generales. Levanta la mano y adora. Entró un avivamiento amando el ser. Pero hace más de 4 años que tuve un ángel que se paró en República Dominicana y se paró en la isla de Puerto Rico. Y yo veía cómo le daba la espalda a la isla de Puerto Rico. Yo no sé qué hicieron los puertorriqueños, pero la mayoría
todos los que hablaban santidad se doblaron. Y Ávila me dijo, yo no estoy para morir ahora. Avanza el cordero, pero yo no quiero ver la bendición de Puerto Rico. Gloria a Dios. Se doblaron los verdaderos. Han metido mundanalidad a los altares. Han subido a que saber a los escenarios. Sus altares ya no son altares. Ahora son palinas. República Dominicana ha congraciado el mundo con la iglesia. Muchos pastores que se han vendido ante el poder, ante la política, ante la fama, y han corrompido los altares. Ahora aparecen barrios de discoteca. Ahora aparecen lugares públicos y no iglesia. Levanta la mano y adora. Siento que va a haber alabanza. Hay gente que no puede adorar, pero no vamos a callar el mensaje ahora. No nos queda mucho tiempo. Hay que hablar.
tengo unos satanistas que lo hemos rescatado, lo hemos quemado los altares, y ellos han dado código. Son ellos que han metido la ropa ceñida a los altares, son ellos que han llevado la ropa corta, son ellos que han hecho entender a la mujer que Dios vea, si no quiere pintura, si no se cambia el pelo, vamos a volver a atacar, no vamos a bajar el mensaje ahora. Estaba predicando como anciano, pero no se puede. Al pueblo hay que corregirlo, manda más zona, al pueblo hay que reprenderlo, hay que no nos queda mucho tiempo en adelante, hay que predicar la palabra, hay que sacar con tu afuera, semanalmente, a ver, Ucoya, ale, alguien da valor a Dios, demasiada muchacha, leyéndose mami en las iglesias, por eso es fornicación, por eso caen en pecado, gente orando y andando solo, gente orando, practicando el sexo, orar, abre la boca y ahora, prima llama, han caído porque nadie quiere ser guapo, nadie quiere reprender, nadie quiere corregir, pero todavía yo estoy vivo, y aunque tú me veas medio viejito, tengo 24 años, yo no me muevo ahora, abre la boca. Todavía me quedan años en la tierra y no nos vamos a doblar, no nos vamos a torcer, hay que seguir, no nos queda mucho tiempo. Santo, Dios mató a los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, dijo, porque Cristo le dijo, en los que a mí se acercaren me santificaré. Hay alguien aquí todavía, tenemos rapero en los altares, tenemos bailarines en los altares, tenemos una que porque era bailarina en la iglesia, quiere meter con un ministerio de danza, y el diablo te dijo que eso es cristiano, habla boca y adora, avanza al cordero, que por ese cristiano como sea, por ahí anda redimido, por ahí anda la talla del profeta, diciendo que hace ese tatuaje no es nada, y que porque Cristo viene con un tatuaje, que dice el verbo de Dios, que el Señor reprenda al diablo, enseñen a sus jóvenes pastores, que no nos queda mucho tiempo, no nos quedan muchos días, hay que rescatar lo que podamos, hay que forzarlo a entrar, hay que decirle no es si tú quieres, no es cuando Dios te llame, no es cuando te toque, es que hay que entrar para salvarse. Uno quiere predicarle suave, predicarle Biblia, para que los pastores nos digan, no nos predica Biblia, pero estamos siendo manipulados, y los predicadores de Dios no son títeres, por eso vivimos en el desierto, por eso como no comemos miel silvestre, voy a hablarle a los que no pueden ir a una actividad, si no tienen una ropa nueva, voy a hablarle a los que tienen una sola zapatilla, a los que tienen unos solos zapatos, los apóstoles enviados no tenían closet, Cristo le dijo, vete con esa sola ropa, y a donde se le coja la noche, ahí amanezcan, eso no es el Antiguo Testamento, eso es el Nuevo, por si acaso, usa vaya, hay gente, mata, mató, voy a hablar, hay pastores que nadie lo apoya, porque predican santidad, y han hecho reuniones con ellos, y le han dicho, nada más te le invitan predicadores, que golpean al pueblo, no golpeamos el pueblo, golpeamos el pecado, que no deja que el pueblo reviva, levanta la mano, y más hoy, más que más, porque yo siento mi amado aquí, yo no sé si alguien va a ver a la vida, el pecado hay que golpearlo, la mayoría de los jóvenes que es masturbación, porque hay una que tiene media libra de trasero, y anda con una faldita, apretada que le marca a la madre, y nadie puede decirle nada, porque esa se cree la verdadera, esa que se cree profetiza, que se siente en los altares, creyéndose sierva, nadie va a decir nada, no queda poco tiempo. Hay que dejar de tener disputas.
juntas necias contiendan que no edifican, porque la gente cree que hablaba de la santidad no edifica. Si edifica, hable con los impíos para que usted vea que la mayoría de los impíos están de acuerdo con la santidad, que los que están contra la santidad son libertinos que han entrado en este siglo. Romano 12 dice: no conforméis a este siglo, sino que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, agradable, santa y perfecta. Alaba la gloria. El mismo impío conoce los siervos, el mismo impío conoce lo que son de Dios, el mismo impío dice: se sirve sanó, porque hay muchas que, como tener un espíritu de Amelia Vega y de amar a la sierva, en el mundo le gustaban los piropos y le gustaban para el tránsito, pero aquí, como nadie le hace caso, porque hay siervos que se han puesto venda en los ojos para grabar a Dios, avanza el cordero. Ya comienzan poco a poco, predicadores, alabanza al cordero, escúchalo bien con atención. Cuando Dios te mande a ti algo, no mande a nadie. Que ese fue el problema de Moisés, que le dijo, Moisés ni lo dijo. Moisés, alabanza al cordero, lo pensó. Dijo: yo no sé hablar, manda al que sabe. Y Dios como que cubrió su corazón. Y le dijo: Aarón, Aarón, ¿tú quieres que hable? Pues si tú lo quieres, está bien, porque yo he visto el corazón de tu hermano Aarón. Todo el que leía ese texto cree que Dios está apoyando que Aarón sea el vocero, pero no. Yo me doy cuenta por el contexto, porque el contexto dice que Dios le dice: no fui yo que le di la lengua a los que hablan, no fui yo que le di la boca a todo el que tiene. Dios lo que le está diciendo a Moisés: si yo te mando y tú eres medio gago, yo puedo enderezarte esa lengua, muchachito, porque Dios se acerca a alguien aunque el pueblo te considere incapaz. Dios sabe por qué te llama capaz a ti. Amén. Desde que Moisés subió, desde que Moisés subió, el pueblo se corrompió. Y yo estoy pensando que cuando vengan pan de Aarón, Aarón por lo menos va a hacer creer, Aarón por lo menos va a hacer un allanto, ¿no? Cuando le quedan el oro y le quedan todo, Aarón le allantó. ¿Sabes qué hizo Aarón? Vuelve a papá. Aarón, los que comenzó de una vez, y traigan el oro, traigan los zarcillos. ¿Por qué? Porque el becerro se hizo con todos los pendientes que ellos trajeron del Egipto. Hay gente que tiene su becerro y es porque lo trajo de Egipto. Todavía hay cristianos que tienen la licra guardada por si la tele falla. Todavía hay cristianos que tienen los aretes que no lo venden, y que por si la tele falla. Todavía hay cristianos que tienen la 9 milímetros, y eso ni que porque no callan que se con ellos. Tienen un machete ni que para pelar coco, pero mentira, porque tiene 15 sacatripas. Abre la boca y adorna a Dios. Todavía tienen su becerro de oro, lo tienen por ahí calladito. Todavía ven su novela. ¿Y dónde está la novela en la Biblia? Yo no sé dónde está, pero te voy a decir algo. El pecado entra por los ojos y la novela se mueve en espíritu de necreza. Siempre se mueve el adulterio, sama. Siempre se mueve la fornicación. Evalima hasta amor, yo siento candela. Levanta ultra basana. Yo no sé si alguien va a ver a la Dios aquí. Yo no sé aquí quién es pastor, quién es miembro, pero quiero decirle a ambos grupos: nos queda poco tiempo. Hay que saltar a los amigos. Hay que decirle que la calle no me ganaba, que tú también estás en la calle, que tú también la tratabas, que tú también eras drogadicto, que tú también eras sacerdote católico. Abre la boca y abre a Dios. ¿Qué pasa? Es que
también tenía la cadena que tú tienes ahora. Y al ver tu cadena me acordé de la que yo tenía. Y quiero comprar tu vida como alguien compró la mía. Más sana. Alguien va a volar a Dios aquí. Hay que enseñar a la prostituta a vender equipo de yuca. Hay que enseñar a la prostituta a vender maví. Abre la boca y adora. Para que Satanás no destruya su vida. Para que Satanás no le pegue en China. Abre la boca y adora. Hay que enseñarlo a trabajar. Para que no crean que las actrices porno viven bien y que tienen casa. Hay que enseñar educación a los hijos. Hay que enseñarlo a trabajar. Hay que dejar de estar apoyando muchachos. Hay que dejar de estar peleando por marido. ¡Alaba la gloria! Sofía, hay una bomba que está a punto de estallar y hay que decirle a la ciudad, evacúen, Maruana, evacúen la ciudad, hay algo que viene, ale, 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 algo se acerca, el Mesías está a la vuelta de la esquina, el Mesías está a punto de tomar la iglesia, mira. Esto es para los amigos, porque ustedes siempre dicen que los predicadores dicen cosas para darle miedo. Nosotros no, pero yo sí. Yo todo lo que te digo es para darte miedo. El tema que yo estaba predicando ayer era, si caen ahí, no van a poder salir. Si caen en el infierno, no van a salir. Al menos que el pastor Roberto le amarre las dos manos a Dios y yo le eche una llave por el cuello a Dios y venga otro y le amarre los pies y lo amarremos y saquemos a toda la gente que caiga en el infierno. Pero yo creo que es imposible poder atacar a alguien que conoce el presente, el pasado y también el futuro. Satanás, esa fue la mayor estupidez que cometió, tratar de rebelarse contra alguien que todo lo sabe. Él creía que él iba a ver contra el cabo a Dios, pero jamás. Es imposible. Dios no se rebajó. Dios se quedó mirándose las uñas porque tenía un ángel que estaba presto para atacar cualquier movimiento raro de gloria. Entiendo, pero lo que votaba, gloria a Dios, que yo moleste mucho a los enemigos, yo no te molestaba, amén, porque nos queda poco tiempo, gloria a Dios, ahora yo ni un enemigo, todo el gloria a Dios, abre la boca y adora, papá, si puede, pero se me sigue molestando, le doy una papá, abre la boca y adora, hay alguien aquí todavía, sí, escúchelo bien, claro, varona, gloria, que te predico todavía, alabanza al cordero, oye bien con mucha atención, pero que, quiero que usted vea no tenerte con mucho cuidado. El que cae en el infierno, esto no es para los impíos, esto es para los cristianos que creen que tú aquí, dice que tienen tiempo, como me dijo un ex homosexual que se descarrió, dice que borró todo el mundo porque todos los cristianos son hipócritas menos yo. Y yo le dije que también soy hipócrita, que lo que usted dice, gloria a Dios, hay alguien aquí todavía. O me va a cantar y que con eso mentira, le dijo usted lo que tiene que arrepentirse. Me dijo, nadie ha venido a visitarme y dice que me aman y yo le digo, pues tú me rompas a todos los cristianos y tú no lo quieres en tu celular, no vas a querer en tu casa, alábalo, hay alguien aquí todavía, a los que no hay que hablarle, que los descarriados se la dan en gente, los descarriados creen que pueden hablar a los pastores, los descarriados creen que pueden hablar a la iglesia y la Biblia de que el pueblo vuelve a su pan, que pie más sana y que la puerta de la nada vuelve al cielo, abre la boca. Que está descarriado dentro de la iglesia. Y esto es para Carmen Caista. Esto es para hablarlo con los pastores y se lo puedo comprobar aquí. Cada vez que un pastor hace un viaje, le dice 200, 300 para la guagua y no lo pagan. Siempre una cortina para el altar y no lo pagan. Santo es el Señor. Pero y nunca tienen cuarto los muchachos. Tú que hay que comprarle zapatos, hay que comprarle de... porque nunca tienen un peso porque su mamá envía y ellos no trabajan. Pero a mí hay algo que no entiendo. No sé qué es lo que me pasa. Si es que me falta el neurono, se me está quemando la masa encefálica. O si se me está dando un derrame cerebral y el líquido está. No sé, pero algo tiene que ser. Porque yo veo que se descarga como que viene una con pinta, y al otro día tiene tu pinta y se pone en puesto en estado, y yo digo, ven acá, en la iglesia no tenían cuarto, pero ve que se descarga, se tiene su pinta, ¿cómo es eso? A ver, ok, ¿cómo que funciona eso? Que yo sepa, voy a ver el truco, lo que pasa es que nadie se descarga de un día para otro, el que tuve que se descarga, hace mucho que estará juntando, porque cuando se descarga, así calace, abre la boca y adora a Dios, hay muchos que tú lo ves ahí, pero no pueden adorar, están haciendo resistencia, están hablando conversaciones raras, conversaciones que provocan la estimulación de los órganos. Hay comandas sanas. Hay alguien aquí todavía. Hay que hablarle a él.
varias venas, que dejen de estar hablando cosas que no convienen, que dejen de estar criticando. Levanta la mano y adora. Mire, pastores, sierva, préstame esa silla, por favor, agarra el bolso de una vez. Hay unos miembros, se la devuelvo ahora. Hay unos miembros que tú los corriges. Alabanza al Cordero, y ellos no se quedan en la casa. Ellos van a la iglesia y se sientan de maldad. Y tú le das un devocional a la sierva, y la sierva te aprendía. Yo siento un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma. Y en mí se fue el mundo, se prende. Comenzó la anciana a saltar, comenzó los jóvenes a correr, comenzó Steven a tirar golpe con la mano, comenzaron otros a correr. Y ese estaba sentado, y todo el mundo corriendo de al lado, todo el mundo hablando en lengua, y ella así transformada. Y todo el mundo pregunta, ¿y qué es lo que pasa? Esa está como una mula que no la mueve nadie porque la corrujeron. Y van a al culto de que hacer resistencia y a poner cara, porque son las becas, son cabritos, porque el siervo no cuernea. Abre la boca y adora. Hay alguien aquí todavía, y bloquean el culto y hacen guerra de que no van a adorar. Como que ellos creen que porque ellos no adoran, Dios no se da más sangre, más prima. Ellos creen que porque ellos no adoran, creen que Dios no va a sanar, creen que Dios no se va a mover. Te tengo noticia, tú adores o no adores, Dios se va a mover. El dueño de tu asunto es Jesús, el Dios que dio su vida, el Dios que dio su vida para salvarlo. ¡Salvábalo! Haciendo así, no, ¿verdad? Nunca. Porque el perro no tiene cacho. Los que cuernean son los toros y los cabritos. Las ovejas se quedan mansas. Hay alguien aquí que la mira. Salmai, Sacunda, Macaya. Esa que se le doy la silla a la sierva. Esa gente se sientan como que nave y se quedan en lo oculto. Y ponen su cara de perro. Avanza el cordero. Y creen que tienen una rabia. Y si el varón viene avanzando, alabanza el cordero. Y que le pasa cerca, ellos le dan esta mirada. Como alabanza el cordero. Como que ellos creen que están emocionados. Porque ellos quieren que la madre se mueva en lo oculto de ellos. Yo creo en los pastores que se hacen dueños de la vida. Yo soy un sosobrista cuando no me toca predicar. A mí siempre me ponen a predicar como control de gente. Y siempre me dejan de último. Y cada vez que yo voy a predicar, y yo veo a otro predicando, yo sé cuando al sonido le falta brillo, le falta mente, le falta volumen. Yo sé cuando el sonido está medio raro. Yo sé cuando la bocina está mal posicionada. Porque yo tengo dos equipos, amén, grandísimo, para candela al diablo, avanza el cordero. Y que los soniditas, este no, porque estos son amigos míos, lo que les pagué abajo, o sea, avanza el cordero. Hay unos soniditas que creen que si suben la bocina se le van a reventar los tubos. Y hay unos que están predicando, y Belcha está predicando con el equipo mío. Y yo voy y le pongo el micrófono mío, voy a ver que sube todo el equipo. A todos los que dan que el sonidito no quiera subir. Y me dice, dije, no puede, no se puede porque está muy alto. Y yo le dije, está muy alto, no, porque nosotros predicamos con el diafragma. Si predicáramos con la garganta, quedaba rompo, pero como predicamos con el diafragma, usamos estómago, usamos pulmones, y eso no duele. Los tuites de usted cuestan 1,000 pesos y a veces 600. La garganta del predicador, ¿cuánto cuesta? Hay alguien aquí de la vida. Santos el Señor, que pueden entender eso. Por eso ese demonio, yo no subo a todo lo que da para que venga el barrio. Tú no has visto los impíos, ¿cómo que andan? Como los quititos que están detrás de el lado. Tú sientes que te prime el alma. Abra boca y abra la boca. De culto de nosotros siempre como que están apagados, sin luces, sin equipo. Abre la boca y abre la vida. A eso la gente ahora que está medio guata. Abre la boca y abre la vida. Pastor, cuando crea uno que se le transforme en el culto, agárrele por la oreja y sáquelo con tu silla. Y dígalo, siéntese afuera. Alabanza al portero, usted no va a estar haciendo guerra aquí adentro. Usted tiene autoridad de parte de Dios para sacar la llanta de atrás. Levanten la mano los que son cristianos, levanten la mano los que son cristianos, los que son cristianos, levanten la mano los que son cristianos. Mira, fue por ustedes que yo me dijo, fue por ustedes. Mira cómo están esas dos amigas, hace el cordero, adorando a Dios, levantando la mano. Y hay cristianos que nadie lo ha movido en una grúa, un servicio de grúa, tú la tienes por ahí para llamar, a ver si levantan ese trasero de esa silla. Abre la boca y adore a Dios, se puede. Sentaditos no adoran a Dios. Amado, la Biblia dice, en lo que requiere diligencia, no perezoso, no perezoso, no perezoso, no queda poco tiempo. Hay que predicar y hablar la palabra, levanta la mano y adora.
tiro puya, yo tiro directa. Venga acá atrás, hay alguien aquí todavía. Sí, porque hay gente que dice, me están tirando puya, ¿para qué me tiras puya? Y tú sabes que para ti. Yo mejor te lo digo que para ti, así si tú quieres brincarme, tú me avisas, gloria a Dios. Hay gente que cree que cuando solo, ellos no saben que yo tengo francotiradores que lo tienen apuntado a todo el mundo aquí en la frente. Habla más callado y amigo. Tú no sabes más y no estoy en la luz, Señor. Tú no sabes que hay demonios que yo predicando ni intentar de apuñalearme, ni intentar de volarme arriba, no me mata. Yo no me muevo porque Dios está en un ángel que anda conmigo. Que no lo vengan ni que se me peguen, maduro de qué. ¿Sabe por qué? Porque el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y no le tiemblen. Yo estoy en acto mayor y quiero una muchacha que cae al suelo. Y cuando cae al suelo ya me está mirando mal. Y cuando me alguien me mira mal, yo también me miro mal. No abre la boca y ahora. Sí. Entonces ellos cuando te miran mal, es cuando tú lo estás quemando y ellos no pueden hacer nada. Te miran mal. Pero hay otros que son medio locos que se ríen. Y a esos que se ríen, pues te hacen de que yo le digo, ¿sabes por qué, gloria a Dios? Porque hay demonios que se ríen para intimidarte, para que tú creas que tú estás mal delante de Dios. Pero hay algunos que no somos cristianos, nada más cuando nos toca oportunidad. Hay algunos que somos cristianos en toda nuestra manera de vivir. Que más ahí nada más, que no andamos haciendo apariencia, que no andamos para que los pastores no vean. Hay alguien aquí todavía. Hay algunos que hemos decidido grabar a Dios, que hemos decidido comportarnos para Dios, amar a Dios con nuestra vida, amar a Dios con nuestra alma. Levanta la mano y adora. Gente que murió al pecado, gente que Dios lo defiende hasta cuando peca. Antes de tú pedir perdón, ya Dios está resolviendo eso. Porque tú le has dicho a Dios, yo no vuelvo a pecar. Y vuelve y rebala. Y cuando el diablo te va a acusar, Dios le dice, tú eras peor. Tú estabas aquí arriba y te movías en el medio de la piedra del fuego. Y me fallaste. Esta muchacha nunca me ha visto y está tratando. Ahora va a ser. Ese guerrero nunca me ha visto, pero está tratando de ser fiel. Alábalo. Voy a adorar a Dios. Wow, yo no he visto a Dios, pero no lo cambio por nada lo que veo. Alábalo. Wow, nadie entendió ese enigma. Yo no he visto a Dios, pero no lo cambio por nada lo que veo. Yo no he visto a Dios, pero no lo cambio por nada lo que veo. Yo no he visto a Dios, pero no lo cambio por nada lo que veo. Alaba la gloria. Alaba la gloria. Yo no sé si alguien aquí llegó al nivel de Pablo. ¿Qué me va a separar del amor de Dios? Alguien que me diga algo, tengo oración. Peligro de espada, muerte, hambre, ¿qué me va a separar del amor de Dios? Mira, diablo, yo estoy seguro. Mira, yo se lo juro al diablo, que no me va a poder separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque ya no lo agarro yo, ahora me agarro Dios. No fue ni frente, maíz, aquí va. Yo ahora ando más guapo que nunca, después que leí algo en la Biblia. Ahora yo ando más guapo que nunca. Ahora es que yo no le cojo esa a ningún diablo, a ningún demonio. Ahora es que yo ando rendido, como así, como que descóndeme, que alguien me está mirando raro. Yo me quedo así de una vez, que fue la trompa con el demonio de una vez, gloria a Dios. Que fue, tírame, me tiraste, me tiro, me va a tirar. Dime tú que tú tienes, vela de fuego, que es lo que tú tienes. Tírame al cuerpo, que yo te tiro el espíritu. Venga para acá. Nosotros tenemos miedo, ¿por qué? Porque yo pensaba que era uno que había llegado atento a ayuno. Yo pensaba que era uno que había llegado atento a oración. Yo pensaba que era uno que había llegado negándose a sí mismo, porque el pastor de uno siempre predica, porque siempre quedan 7,000 cucharrodillas que no se han doblado, quedan 7,000, pero no es así. Yo leí en la Biblia que cuando se dobló y Elías está llorando, la va a quedar yo y ahora, entonces viene Dios y le dice, no, yo haré que quede 7,000 cucharrodillas, no se han doblado, pero es un momento, no, ver, no dice que quedaba, dice Dios, yo haré que quede. O sea, si no hubieran quedado, Dios hizo que quedara. Hay gente que están de pie aquí y no fue por el ayuno que lo hicieron. Están de pie porque Dios dijo, me voy a quedar con esa. Tiene las agallas que yo necesito. Tiene la valentía que yo necesito. Dios no hace accesión de persona, accesión y excesión no es lo mismo, accesión de personas por carita, no, yo como conozco a Roberto lo voy a sacar, como yo conozco a Ricky lo voy a sacar, como yo conozco a Emilio lo voy a sacar, eso es, pero Dios no hace eso. Pero sin embargo, cuando Cristo iba a orar, él llamaba a Juan, a Pedro y a Jacob y se lo llevaba, y
vida para los otros nueve. Eso no es sesión de personas. No sé qué es lo que está pasando ahí. ¿Por qué Cristo se llevaba tres de cada nueve? Porque hay algo que se llama excesión. No es excesión, no es por carita. Excesión es que tú te llevas que sabes trabajar. ¿Por qué ponemos un sonidito y no ponemos a otro? Porque es el que sabe bregar con equipo. Si bien necesita un sonidito, va a llamar que sabe bregar. Y cuando me está mirando, entonces me muestro con la mirada. Y como la miro, le miro la poca ropa que tiene una muchachita jovencita. Le miro la poca ropa que tiene. Y cuando yo le miro la poca ropa, le digo: Anaí Sapier. Me vocea maldito. ¿Y cómo, Steven, tú sabes que Anaí Sapier? Yo no he sido brujo, ni santero, ni agorero, ni bocabón, ni nada de eso. ¿Cómo yo lo supe? Porque Anaí Sapier es la que encuera a las mujeres. Anaí Sapier le gusta que las mujeres anden provocativas. Tú no ves que hay mujeres que andan en voces y andan en una licra que enseñan la madre, el padre, el nieto, el sobrino y todos los ancestros. A lo mejor que la vena matar se puede. Sí, eso es Anaí Sapier, el diablo que lo provoca. La mujer tenía vergüenza, incluso esto es para los impíos. Los impíos no se doctrinan, pero mire, ustedes van a tener que permitirme esto para el impío, porque yo tengo que decírselo. Yo no puedo morirme con eso ahí. El impío no se le habla de doctrina ni de eso, y yo lo tengo claro, pero esto yo tengo que decírselo porque yo lo conocí. El impío antes no era cristiano, pero por lo menos era moral. ¿Cuántos están aquí todavía? Por lo menos tenía moralidad. Amén, un impío no ponía una música. Y que te gusta que te den porque me duele, que si yo que papi, te gusta el asunto que vibra. Eso no se rompe, eso era papel. Ahora no le da vergüenza nada teniendo niños pequeños. Ponen canciones inmorales, depravadas, que están todo el impío, ha perdido la moralidad. Y esto no tiene que ver con ellos, solamente sabe la iglesia que hay demonios detrás de eso. Pero amigo, abre los ojos y date cuenta que algo está dominando tu sentido. Que Amanda Panasana, que están poniendo a la niña como si fueran prostitutas a bailar canciones que se quedan en su consciente. Alguien amora para aquí todavía. Y ya nadie tiene ese respeto. Ya el hombre que regala flores es un palomón. El hombre que viene con algo sencillo y un amor a la antigua es un palomo. ¿Por qué? Porque este mundo no está en eso. El mundo está en la fornicación. Por eso la gente, yo respeto mucho a Gigi. Y la gente dice, pero Gigi andaba en manga corta. Sí, eso era Gigi. Pero Gigi no está peleando con los demonios. Por eso la Biblia dice: no conforméis a este siglo. Hay alguien aquí todavía. Nosotros no podemos confiar en que con los que peleó Pablo, con los que peleó Fulano. Ellos no tienen cuenta quiénes son los que pelean. Bueno, hay alguien aquí que juega basquetbol. Alguien aquí, levanta la mano, que juega baloncesto. Yo juego baloncesto, no calle fuera solamente. Alabanza al cordero. No, se me va un remanente. ¿Dónde van ellos? Gloria a Dios. Alabanza al cordero. Se me va, ¿no? ¿Por qué? Denme 5 minutos, vengan, que voy a acabar. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Háblame, esto que voy para la capital, varando todas las horas, donde yo vivo, en un segundito, gloria a Dios. Alabanza al cordero. ¿Cuándo están aquí? ¿Te dieron? ¿Te pusiste rato? ¿Qué fue? Gloria a Dios. Ah, ok, gloria a Dios. ¿Hay alguien aquí todavía? También vayan, vayan, se tienen un compromiso, los demás adelante también, gloria a Dios. A su nombre, al nombre de Cristo. Oigan lo que hay, alabanza al cordero. Este mundo ha soltado, alabanza al cordero, un espíritu de fornicación que cualquier cosa hace que un hombre se engreñe, que una mujer se engreñe. Yo lo digo normal, si un hombre ve una mujer que le está mostrando su cuerpo, va a sentirse o no, puede sentirse atraído por una mujer. Pero yo lo que pregunto, mi don, ¿qué siente un hombre con una niña de un año? ¿Alguien está aquí todavía? Para violarla, para abusarla, con niña de 6 meses. ¿Qué siente un hombre? Son normales, es un espíritu de lascivia que le está en el cerebro y hacen que estén con ella. Porque una mujer enseña pierna y el hombre siente, una mujer enseña seno, trasero y el hombre siente, pero una niña, Pablo, una niña hay que tener al diablo, hay que tener manos adentro. Gloria a papá. Hay alguien aquí todavía, vuelve el Señor. Aleluya, a su nombre. Entonces el pueblo no se da cuenta de que nos queda poco tiempo, de que todo lo que está pasando.
rechazando lo están diciendo. Cristo lo dijo hipócrita a todo el mundo. A todo el que no se da cuenta que Cristo está cerca, Cristo lo dijo hipócrita. Ustedes pueden ver las señales de los cielos, pero no saben cuándo mi venida está cerca. Hay alguien aquí todavía. Hay cristianos jugando el total todavía. Hay cristianos jugando todo el bote todavía. Hay cristianos jugando capicúa, apretándose sin orar, entrando a la banca ni que a poner recarga y esta jugada que ni el vale. Y le deja te toca hasta que no te toque un ojo. Abre la boca. Hay alguien aquí por a su nombre. Mira, la muchacha cuando yo le di para ahí a pie. Porque su forma de su ropa, eso es ser el demonio solamente que lo hace. Eso cuando yo veo una sierva que está avanzando en el espíritu y cuando cae, enseña la Secretaría de Educación Pública. Yo digo, el Espíritu Santo, no es que yo no digo que no está ahí, porque yo me cuido mucho con eso. Pero es raro que el Espíritu Santo ponga una mujer a la que enseñe a la madre. Porque él es un caballero, él le ha ordenado. Incluso, él si quiere se mete al corazón de todos sus amigos, pero no es así. Él le gusta que lo invite. Entonces, mi hermanita, deja tu swing. Deja de estar mirándote en el espejo, que tu consejero no es el espejo, tu consejero es el Espíritu Santo. Avanza el cordero. Hay mujeres que viven para grabar al esposo impío. Alabanza al cordero. Y si el esposo impío la quiere disfrazar, ya se disfrazan de que por su esposo. Alabanza al cordero. Tú tienes que enseñarle a él, amén, que tú amas a Dios y que ese ha sido tu primer esposo. Ahora, la mujer casada vive para agradar a su marido, pero está hablando con los creyentes, ¿eh? Porque hay un contexto hebreo que dice: la mujer se va a sujetar al hombre en cuanto a la medida que el hombre puede sujetarlo a Dios. Por eso es que está hablando con los creyentes, con los que están dentro de la iglesia, para que no hagan cosas malas, para que no se dañen, para que no haya fornicación, porque la Biblia dice: a los fornicarios les juzgará Dios. ¿Y por qué dice les juzgará Dios? Porque hay una fornicación que la juzga el pastor, pero hay una fornicación que pasa dentro del matrimonio que no la sabe nadie, y esa Dios también la va a juzgar. Hay alguien aquí todavía. El vientre para la vianda y la vianda para el vientre, porque lo que es más de esto es fornicación. Vianda, amén, es comida, y el vientre es el estómago, lo que estamos haciendo, la comida para el estómago y el estómago para la comida. Y lo que más de esto es fornicación. Y yo pregunto, si está hablando de comida y está hablando de estómago, ¿por qué mete la fornicación? Porque lo que el contexto y lo que disfrazadamente está diciendo es: los ojos se hicieron para ver, los oídos se hicieron para oír, la nariz se hizo para ver y respirar, y la boca para hablar y para comer. ¿Alguien entiende? Hay que explicárselo en educación sexual. Abre la boca y abre la papá si puede. Porque hay comunicaciones que el hombre no entiende. Hay gente que te... levanta la mano el que entendió. Que viene mucha gente que no lo da. Hay alguien aquí que entendió. Buen navío. El vientre se hizo por la comida y la comida por el vientre. Lo que está diciendo es que cada miembro se hizo con una función. Cuando usted lo usa para una función por la cual no se hizo, a eso Dios le llama comunicación. Por eso Dios se llama predicario. Lo usará Dios. Porque esa comunicación no la va a jugar el pastor. No, para el que está durando, nos queda poco tiempo, dile. Nos queda poco tiempo, a su nombre. Con esto termino. La muchacha me mira. Y había un grupo, en esa actividad había un grupo de demonios arrastrándose por todo el play. Y yo predicando, y gracias a Dios que andaba con unos guerreros que mientras yo predicaba, yo estaba reprendiendo. Duraron como 3 horas, lo mismo que duré predicando. Duraron tratando ese caso de demonio. Digo, bueno, estos demonios son brulí. Y cuando llevo la demonio que me está mirando, le activé mi mirada antimetresa. Gloria a Dios. ¿Cuál es mi mirada antimetresa? Esta. Desde que yo veo una sierva que está media sabrosa, mi cara antimetresa. Desde que veo algo que no está funcionando demasiado bien, que veo, escucho el sonidito de la culera, mi cara antimetresa. Para poner un stop de una vez. ¿Hay alguien aquí todavía? ¿Hay alguien aquí todavía? ¿Hay alguien aquí todavía? ¿Hay alguien aquí todavía? Yo no tengo mejor amiga. Eso de que mejor amiga, de que mejor amigo, que mi mejor amiga es mi esposa. ¿Hay alguien aquí todavía? Gloria a papá.
Si usted está casado, usted no puede tener mejor amiga. Su mejor amiga tiene que ser su esposa. Pero hay alguien aquí todavía, porque por ahí se meten las cosas raras. Usted no tiene que estar contándole a los hombres que tiene problemas con su esposo, ni que su esposo no la atiende, que su esposa adore al Señor. Esa es cosa que hay que hablar con la esposa del pastor, si es hembra, y si es un varón con el pastor, que se hable eso. ¡Abre la boca! ¡A su nombre! Escucha esto, que solamente le estoy tratando de dar este punto. Lo que pasa es que yo me enchivo mucho. Yo por eso siempre tengo que andar en 4x4. Hoy ando en un carrito, ay, gloria a Dios. Pero siempre ando en 4x4, porque el que me enchivo, 4x4, nos fuimos. Estoy enchivando. ¿Qué es lo que pasa? Toda esa gente está en el piso ahí. Vamos a ver si logro ahora, que yo siempre duro mucho en un solo ratito, para que se aprenda bien el asunto que estamos hablando. Pero cuando veo que esa muchacha me está mirando, usted sabe el show que hicimos, yo la miré también. Y le digo a la Isa, que ella me dijo, maldita. Yo le dije, tú desgraciada. Nos fuimos en discusiones ahí. Lío, nos fuimos ahí. Siempre un show con todo en su espíritu. Mientras estamos ahí debatiendo, yo le digo, espérate que yo voy ahora. Hago una oración por los amigos. Se convirtió un remanente allá. Y cuando se convirtió un remanente, declaré liberación. Otro regreso de demonios, pero eso pudieron irse porque la gente había recibido a Jesús. ¿Usted sabía eso? Cuando la gente recibe a Jesús, cualquier demonio que se manifieste tiene que ir, porque ya no depende de ti, ahora depende del Mesías, ahora depende del Dios de los cielos que está ahí en ellos, que tienen que ser libres porque ellos han dicho, quiero a Jesús. Y donde llega Jesús hay libertad, hay liberación. Amén. No te pase como a mí me ha pasado muchas veces, que oro por liberación y después que sale el demonio dicen, no quiero a Cristo. Eso es un daño que se le ha hecho. Vienen siete peores con ese que sacamos. Su nombre. Amén. Y veo, voy y oro por alguien, declaro liberación. Voy para donde la otra que tenía que estar orando, eso sobra, se va de una vez. Voy para la otra, también es libre de una vez. Y hay una que la tienen en la iglesia, de que porque se bolseabora. Y yo digo, bueno, me voy a enfrentar ahora a Mike Tyson. Gloria a Jesús. Avanza el cordero. Y mientras voy a entrar, ella estaba en la puerta esperándome ahí. Y cuando yo entra, me iba a brincar para darme. Y yo como que no me asusté, pero me sorprendí. Yo dije, un demonio que me brinca. Avanza el cordero. Porque yo digo esto, porque yo he visto demonios que ellos lo que de una vez quieren ir. Gloria al Señor, y lo que tienen es despegarse, alabanza al cordero. Y cuando ese espíritu, yo veo que intenta darme, los muchachos, aleluya, le dicen, suéltalo. Y cuando lo sueltan el demonio se me cuadra y se queda así, y se va como debilitando, gloria a Dios, y se va como debilitando, gloria a papá. Y de repente, cuando los muchachos lo están agarrando, que la están llevando pandemia, ella dice que no quiere ir. Entonces ahí yo le pregunto al demonio, pero ven acá, pero tú ahorita me iba a brincar y ahora lo que me quiere pegar, ¿qué es lo tuyo? Gloria a Dios. Tú sabes que los demonios son chéveres. Gloria a papá. El varón y yo podemos estar discutiendo, pero dice, no, esto no, que tú, ven acá, varón, agárrame. Pero desde que alguien se me pega, tú le dices, no, suéltame. Porque así mismo son los demonios. Si lo agarra mucha gente, que se la van a ver gente. Abre la boca y gloria a Dios. A los demonios no se les puede hacer mucho show, porque si tú lo agarras, te van a decir, te voy a matar, no me voy de aquí. Hay que demostrarle la autoridad del Dios de los cielos, alábalo. ¿Hay alguien aquí todavía? Hay que demostrarle que Dios es verdadero y que Dios le haga su nombre. Amén. Nos queda poco tiempo. Amigos que me escuchan, créanos esto, por favor. ¿Por qué le digo que nos queda poco tiempo? Porque así como Sodoma y Gomorra, hay muchos de ustedes que no saben que hay ángeles que han desbaratado jugadas, le han desbaratado planes. Ángeles que han ido a su trabajo, ángeles que han ido a su casa, ángeles que le han pedido dinero, le han pedido comida, le han pedido agua y ustedes no se dan cuenta. Los ángeles son espíritus, pero tienen la orden de Dios y cuando Dios de permiso, se hace en materia. La Biblia dice que bajaron dos ángeles, amén, alabanza al cordero, y dicen que Lot lo invitó a su casa, ellos dijeron no, porque andaban en una misión. Pero como la casa de Lot era santa, ellos entraron a esa casa y dice que comieron pan sin levadura. Alabanza al cordero. Por eso el apóstol Pablo dijo, hay muchos de ustedes que sin saberlo hospedaron ángeles. Y te voy a decir algo que me dijo Dios, cuando ustedes hospedan un ángel, se queda con ustedes para siempre. Ese ángel lo defiende a ustedes. Ese ángel pelea, busca más ama. Ese ángel pelea con ustedes. Hay gente que los ángeles se mueven con ellos. Mientras más brujería le tiran, los ángeles la batean. Los ángeles la devuelven, gloria a Dios. Porque tú lo alimentaste, tú lo trataste bien, alaba la gloria. Y el que da un vaso de agua a uno de sus siervos, no quedará sin recompensa. Escúchelo bien, y Sodoma y Gomorra estaban tan en diablas que se enamoraron de
que descendieron el aspecto espiritual. Pero Maruto falla. Pero óigalo bien, gloria a papá. Esto es fuerte aquí. Hay muchos predicadores que creen que están buenos. Hay muchos adoradores que creen que están acabando. Hay muchos pastores que creen que están buenísimos y no saben que este pueblo que viene de arriba llama la atención de los de abajo. Ay, gloria. Te lo demuestro, Emilio, te lo demuestro cómo. La Biblia dice que toda la ciudad fue para la casa de Jo y la de Lot y la rodeó. Porque vieron dos hombres que eran de buen parecer. Porque lo que viene de arriba llama la atención de los de abajo. Tienes que tener cuidado para que no te cases con una maestresa. Que la gracia que tú tienes llama la atención de todos los de abajo. Cuando esta gente vieron que entraban, dice que rodean la casa. Eso es para los que se creen papi rince y para los que se creen mami champú, para los que se creen que están acabando y que duran una hora peinándose, para los que se sacan la cejita porque creen que están buenones. Abre la boca y adore a Dios. Hay gente que no puede adorar a Dios ahora, ¿eh? Andan apretaditos con un equivalito porque ellos están acabando. Ellos se creen los mis universos porque son los hijos de los líderes. Se hacen rolito en la cabeza, se hacen guayadito en la cabeza, se hacen atarraya en la ceja, nada más le faltan los aretes para parecer un delincuente. Abre la boca y adore a Dios. Bueno, ahora hay gente que no puede adorar, pero ¿qué vamos a hacer con usted? Gloria a Dios. Si tiene miedo, embárate, hay alguien aquí todavía. Que se la den bueno, mira cómo que son ellos vocean esto, sierva, claro, ellos vocean, pero cuando pasan a la tarde vienen con su habladoría. Dios se bendiga, Marcos. Es un beneplácito para mí estar aquí con cada uno de ustedes. Y damos la gloria a Dios por la oportunidad que nos extiende nuestro pastor amado Roberto, un amable pastor. Le tengo en gran estima a usted. Oye, pero yo tenía que ponerlo en mi boda porque es un chambelán. ¿Hay alguien aquí todavía? ¿Cuántos están aquí todavía? ¡Gloria a papá! Sí, mi amado, hermano, si usted es un pase normal, ¿de qué es su drama? Que usted es una estrella, usted es la sal de la tierra, usted es un caramelo para que todo el mundo quiera chuparlo. Abre la boca y amor. Usted es la sal de la tierra, que no la gusta, todo el mundo mejor quiere escupir la sal, porque la sal hincha. Abre la boca. Hay muchos que se creen estrellitas, la estrella brilla de noche, amanece orando, para que brille. Abre la boca y amor, ya Dios. Las estrellas no brillan de día. Se habla muy bonito. Exacto. Yo conozco muy bien el uso de palabras y soy congruente en palabras y todo, pero lo que pasa es que yo entendí algo. Yo le hablo el hebreo, ¿cómo que se llama tu esposa, varón? Yanely. A Yanely, yo le hablo a Yanely del hebreo. Mira, esto viene del hebreo y esto viene del griego, esto viene del latín, hace una similitud acá y le hablo de eso. Y a los que saben, yo le hablo solamente Biblia, a los que saben nada más Biblia. Al que sabe del uso de palabras y de otras versiones de Biblia, me entro el doctorado. Pero yo me di cuenta que a los amigos que están atados por el diablo, no hay que hablarle del hebreo ni del griego. A eso hay que demostrarle el poder de Dios. Abre la boca y adora. Abre la boca y adora, papá. Los amigos no quieren discursos políticos. Ellos no quieren discursos que aburran. Ellos quieren lo que cambió el capo, lo que cambió el drogadito, lo que sacó de la droga al hombre que tenía el barrio en sus sombras. Mire, esta credencial de pastor, Concilio de Iglesias Cristo Misionera. ¿Para qué sirve este carnet? Para muchas cosas. Atrapan a un joven en el barrio, tú vas y dices, soy el pastor, suélteme a ese muchacho, que la mamá es de allá y lo vamos a tratar de arreglar. Agárrelo bien, que ese muchacho está muy soportable, está bien. Se lo vamos a dar porque usted es el pastor, se lo dan. Cuando hay una campaña que hay mucho sol, gracias, ponen esa carpa y tú no podías meterte para allá. No, dice pastores. Tú vas y presentas eso y le dices,
soy el pastor. Ah, venga, pase, siéntese por aquí. ¿Para qué sirve esto? Vaya, busca visa. ¿Para qué sirve esto? Para muchas cositas más. Pero, ¿sabe cuál es el problema? Cuando cae un endemoniado, mira la credencial ahí. ¿Sí? Las credenciales no sanan los enfermos. Las credenciales no hacen que los amigos vengan a Jesús. Abre boca y amor y a papá. Por eso esto no se trata de título. Esto no se trata de doctorado. No venimos con palabras, hay que venir con demostración de poder, alabo la gloria. Entonces hay que ser claro. Son buenas las credenciales para nosotros reconocernos, pero a Dios mismo no le gustan los títulos. El que busca y el que habla de sí mismo su propia gloria busca, que te alabe el extraño y no tu propia boca. Espérese un momento y dice algo más. Cuando va la gente que nos salvamos, ahí va usted, vamos todito, nos vamos a salvar en nombre de Jesús. ¿Quién fue que dijo amén por ahí? Todito nos vamos a salvar. ¿Quién fue que dijo amén por acá? Nombre de Jesús de Nazaret, ayúdanos Dios. Alabanza, ven y no nos dejes. Aleluya. ¿Qué yo digo con esto? ¿Cuáles son? Cuando dice que viene el Mesías, ahí vamos todos, gloria a Dios. Cuando dicen pasen los evangelistas, ahí pasamos todos los evangelistas, todos los predicadores, con la mano en los bolsillos, porque Dios nos está llamando lo que predicamos. Pasen los profetas, y pasan los profetas, los odiados y aborrecidos de todas las que son los verdaderos profetas. A los profetas no los llevan a San Bill, hablamos que llevan todo se puede. Los profetas tienen que venir en el desierto comiendo bien silvestre y langosta. Cuando la langosta que no te gustan de la grandota, que tú la amas y se queda, no. De una que parecen cucarachas que son langostas del desierto, investiga la ruta, hablamos que llevan. Papá. Y después le van a llamar un poquito más. Entonces vienen los pastores, los sufridos, los que sufren de azúcar alta, de la presión, los que sufren de derrames cerebrales, de paro cardíaco por el tormento que le dan los miembros, teniendo 20 años, 30 años, parecen de 60, porque la mala noche, las oraciones, o la cámara, hay alguien aquí. Yo estamos hablando de los verdaderos, yo estoy hablando de los habladores, de los que se enganchan, de los que andan con las vines y amén. Estamos hablando de los que tienen el verdadero llamado. Habrá alguien aquí todavía. Los maestros, los que se enseñan, los que tratan de enseñar, los que son bajo perfil, los que no salen en la cámara, los que nadie lo graba porque no dan view, los que aburren, los que nadie le gusta escucharlo en la iglesia, porque cuando cogen una lectura duran dos horas predicando y dando un estudio y nadie quiere ir porque ellos son maestros, porque el maestro no hace como hace el predicador. El maestro dice, ¡la gloria de papá! El maestro lo que dice, hermano, la palabra enseña que Bartimeo en el 1972 estaba enfermo de eso también van a venir ahí, que están ahí. Yo no sé si en estos tiempos todavía estamos discutiendo unos cuantos hermanos y yo si hay apóstoles o no hay apóstoles, pero hay un problemita porque los apóstoles tenían que ser testigos oculares de la muerte y la resurrección de Jesús y tenían que tener un encuentro personal por el segundo, el apóstol, alabanza, enviado. Por eso ellos dicen que son apóstoles, dice porque son enviados por Dios, está bien, pero hay una otra función que todos los apóstoles tenían que tener. ¿Cuál? Era que tenían que ser mártires del evangelio. Todos los apóstoles tenían que dar la vida por Jesús de Nazaret. Yo estoy esperando que tú con poco un día me le arranquen la cabeza, abre la boca y abre la vida, porque ese es el llamado apostolar. Hay alguien aquí, ahora nadie quiere ser apóstol. Suelta los títulos, olvídate de eso, dije que no, nadie tenga mayor concepto de sí. Los pastores pasen, pase. Ustedes lo llaman para sentarse aquí adelante. Eso no es falta de humildad y que usted pasa ahí. No, porque muchos dicen que se quedan, dicen que no, yo soy humilde, yo me quedo aquí. No. Le dieron un lugar, eso está en la Biblia. Usted va a ese lugar. Más bien lo hace ver humilde cuando llaman los pastores y van y se sientan. Lo hacen ver más humilde que quedarse allá atrás. Entenderlo. Con mucho respeto, ¿verdad? Porque soy evangélica, todavía no tengo el rango de ustedes. Pero eso es así. Y se quedan. Levanten la mano los predicadores y todo el mundo sabe que predican. Y se quedan de que así, de que no, que ellos no son predicadores. Que yo lo que son es de que chivitos altos jóvenes.
Ellos se creen ahí, pero saben dentro de ellos que tienen un orgullo, un ego que se les sobresale. Y tú lo miras, mira ese que es predicador y se queda como que no con el que están hablando. Nadie tenga mayor concepto de sí, lo que usted sea, usted abora, usted abora. Ahora, me doy cuenta que cuando Cristo venga, Él no nos llama a ninguno por título. Hay profeta, maestro y todo. Y Él le dice: vengan, buen siervo. ¡Santo! ¡Gloria a Dios! Y los títulos no son malos, por eso Dios no lo permite. Y Él mismo dice que nos da 5 títulos. No son malos, ¿por qué? Porque el título de pastor significa una sola cosa: siervo. El título de evangelista significa una sola cosa: siervo. El título de maestro significa una sola cosa: siervo. Hay alguien aquí todavía. Por eso dice que debemos servirnos unos a los otros. Y cada uno estimar a nuestro hermano como superior a nosotros, porque somos siervos. Somos siervos, tenemos que estar de acuerdo, tenemos que servir uno con los otros, porque sí, nos parecemos a Jesús. Los ministerios no son para esto. A mí no me gusta que me pongan. No, a mí, al que me sirva en un plato, tiene que servir a todos los otros en otro. Si aquí hay un jugo y hay que dar a todo el mundo en vasofón, a mí hay que darme vasofón. Porque nosotros no podemos coger brillo con lo que a Cristo le costó la muerte. ¿Quién entiende? El mundo que mató a mi Señor no puede aplaudirme. ¿Quién entiende? ¿Hay alguien aquí todavía? Ahí más sangra. Demasiada gente recibiendo halagos y aplausos por el que mató a su Dios, por el que mató a su Señor. ¿Hay alguien aquí todavía? Entonces a eso hay que renunciar. No nos queda mucho tiempo. Lo que vayamos a arreglar, vamos a arreglarlo ahora. ¿Varón, entendiste o no? ¿Entendiste? Vamos a arreglarlo. Es que no sé si me entienden. Wow, si yo repitiera mensaje, repitiera este mensaje la semana entera. No nos queda mucho tiempo, porque aquí hay muchos que dicen: Dios me habló hoy, pero yo voy a dejar que Dios me trate conmigo. No hay mucho tiempo, cambia hoy. Arréglate hoy, no te metas en el ayuno. No nos queda mucho tiempo, arréglate hoy. Si tiene un área mala, arréglala hoy. No nos queda mucho tiempo, arréglala hoy. Sácame esos dos tigres que están ahí, esos dos papi champú que están, que lo queremos. Le dice Lot: por la defensa del cielo, dan los hijos, pierden los padres, hacen todo, sueltan el trabajo, sueltan la jipeta por causa del cielo. Tener una hija ahí virgen, eso es para que el papá mate a cualquiera. ¿Qué te pasa con mi hija? ¿Qué te pasa con qué fue lo que tú le dijiste a mi hija? Para que el hermano pelee. Y Lot tiene dos hijas que son vírgenes, no tocados, y todos los perros que están ahí en Sodoma y Gomorra son homosexuales, lesbianas, abusadores, violadores, asesinos. Y Lot le dice: mira, yo te amo a ti, te amo a ti. Pero la gente que tenemos aquí vale más que todos nosotros. Abre la boca y ahora, papá, si puede. Le dicen: mira, yo le voy a dar a mis hijas. Le voy a dar a mis hijas, pero suelten estos hombres. ¿Sabes qué? Yo dije: no, esos pajarracos. No. No queremos las hijas tuyas. Queremos los dos tigres que tú tienes ahí adentro, que están buenísimos. Gloria a papá. Alabanza al Cordero. Los ángeles tenían poco tiempo, solamente le quedaba esa madrugada, y ellos, por la maldad que había, aceleraron el tiempo, aceleraron el reloj de arena y tocaron trompeta. Alabanza al Cordero. Uno le toca al otro y le dice: mira, manda señal al arcángel, dile que hay nuevos planes, dile que no esperaremos al amanecer, dile que vamos a la candela ahora. Sacó un ángel de fuego, gloria a papá, y abrió los cielos. Cuando abrió los cielos, le dijo a Lot: mira, te vamos a proteger, él se irá contigo y yo voy a enfrentar con el que quiere comerme allá afuera. Abre la boca y adóralo. Le dice uno de los que están ahí: si te convertiste, no mires para atrás. El que mire para atrás dice que anhela el mundo. Cuánta gente amenazando a Dios y que me voy a descarriar, ahí voy a soltar la toalla.
Satanás está usando los hijos. Satanás sabe que cuando se le meten los hijos tuyos se debilita a ti, y por eso tú vives una vida de amargura. Dice el Señor: avanza, no te detenga, no te muera, avanza y no te vuelves a atravesar. Salieron. Y la basanda dice que fuego cayó del cielo y consumió. Terminé. ¿Por qué? ¿De dónde nace el tema si la lectura era tan corta? Gloria a Dios. Arresto maizo utaca. El tema nace por donde comencé. Donald Trump lo quitaron del medio porque se oponía a la profecía. ¿Entendiste o no? ¿Entendiste, hermano? ¿Entendió? ¿Entendieron? A Donald Trump lo quitaron como presidente, siendo un hombre de los más ricos, de los con más poder y autoridad que se le nota. Lo quitaron, ¿por qué? Porque se oponía a la profecía. ¿A cuál profecía? Que los últimos días serán como los días de Noé. Y serán como Sodoma y Gomorra. Que la gente estará bebiendo y dándose en casamiento. Hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todo. Que los que están viendo en la calle pornografía. Que para venderte un audífono hay que ponerte una mujer en tanga. Abre la boca y abre la mierda. Que tenemos, amén, canciones depravadas. Que no da vergüenza a veces estar con gente decente. Escuchando lo que se oye en los barrios. Que lo que estamos ahora, que el código impide. Que si usted me engaña, te engaño yo a ti. Que nosotros podemos tener toda nuestra pareja y podemos seguir siendo esposo. Porque todo se ha depravado. Gente teniendo recasamiento y hasta para dentro de la iglesia han querido meter eso. Gloria, papá. Hay alguien aquí todavía. Gloria, papá. Alguien amor a Dios. Y eso no se puede. ¿Sabe qué significa? Cristo viene pronto. No nos queda mucho tiempo. La ciudad va a arder en fuego. Se va a manifestar el Hijo de perdición. Van a aparecer la señal del Hijo de Dios viniendo con poder. La iglesia se va con Cristo. Cristo viene. Hay que arreglarse. Hay que vivir en santidad. Hay que guardar la palabra. Voy a dar una palabra aquí. Póngase la pie que con esto acabo. A muchos no les va a gustar, pero hay muchos que lo van a entender. Y el que me entienda solamente que adore. El que tenga dinero en el banco, que lo saque y lo regale a la iglesia. Alabanza al Cordero. Le dije que hay muchos que no lo van a entender. El que tiene dinero guardado, en cuenta, sáquelo. Y repártelo a la iglesia. Ayúdelo. Compre lo que necesite. ¿Sabe por qué? Porque no lo vamos a dejar los cuartos soldados al anticristo. Abre la boca y adorna a Dios. Ahora, mire mi hermana Yaneli. Le da de sobre, tomes un chimi. Comas un chimi. Gloria a Dios. Date los cuartos aquí. Si vamos a trabajar, no se lo vamos a dejar al diablo. Alaba la gloria. Se la coma por boca y nariz. En lo que él llegue la voy usando yo. ¿Entendió, varón? Gloria a Dios. La voy a construir para mí. En lo que él llega la voy usando, pero sepa ahí. Mira, anticristo, para que viva ahí, hijo del diablo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le voy a dejar una jipeta, un carro y tres motores al anticristo. Eso lo voy a dejar. Ahí, este es para el anticristo. Disfrútalo bien. No lo quiero. No quiero ni la jipeta, ni el carro, ni Dios mío, ni pirautó de la reina. Hasta mi cepillo de dientes, si tú lo quieres, diablo. Cógelo por la boca, por los ojos, por la nariz. Yo tengo una jipetica por ahí. Si Cristo viene, de cualquiera. ¿Quién la quiere? Gloria. Gloria. Ahora no, ahora no. Aleluya. Ahora no, porque ahora no estoy usando. Cuando ya Cristo venga, ya ahí yo no la voy a usar más. Ahí está, tú
la puede coger. La llave yo siempre dejo arriba del gavetero. Usted puede buscarla y se la lleva. Pero no coge esa jipeta. No coja ninguna casa cuando Cristo venga. Déjele eso al diablo. Él quería su reino, que lo coja para él. Y le gobierna a los tuyos, gobierna a los impíos que quieren. Gobierna al que no recibe a Dios. Gobierna a ellos. Pero yo tengo dueño. Yo tengo una mansión. Yo tengo un reino celestial. Dame la gloria de Dios y pueblo. Padre, gracias. Predicado tu palabra. La gloria y la honra es para ti, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Levanten la mano los cristianos, corran, todos los cristianos. Quiero que los que no son cristianos pasen aquí. Tenemos que durar 3 minutos en esto. Amén. Levanten la mano los cristianos, no la baje. Los que son cristianos. Mire a ver si hay alguien a su lado que tiene la mano abajo y invítelo a pasar. Dígale que queremos orar por ellos. Esas dos amigas que están ahí prendidas, pásenmela para acá. Vamos a orar. Miren a ver por allá atrás. Emilio, atrás de ti. La luz no me deja. Mira a ver por ahí. Por allá atrás. Miren a ver si hay alguien que no es cristiano y tiene la mano abajo. Mira a ver. Mira a ver. Los amigos que están allá en la Casa Azul, vengan, vamos a orar por ustedes, mis hijos. Dios bendiga al varón que pasando, póngase aquí delante, guerrero. También estaba escuchando, ahí vienen unas guerreras más, ahí viene otra guerrerita, qué bueno. Venga, varoncito, venga, santo. Oh, qué bueno, cuántos amigos. Oh, pues tenemos muchos amigos aquí. Ven acá, y es que los amigos de aquí danzan, ¿eh? Y la gente, yo veía a los amigos adorando también. Y... aleluya. A su nombre. Qué bueno, pasó otro amigo. ¿Hay algún otro amigo por ahí? Ahí vienen, qué bueno. Y los que están en la Casa Azul allá, el oso, la luna y la Casa Azul, vengan, vamos a orar por ustedes. Aleluya, santo es el Señor, vive el Eterno. No me obligue a nadie a pasar porque no estamos en esa mueca. No tenemos mucho tiempo, hay que salvar a los que quieran. No tenemos mucho tiempo, no me lo obligue, ni que ven, y él no. No, 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 nosotros estamos llamando a ellos para orar. Si se convierten es porque Dios los agarró. Pero no nos queda